afro. Hip Hop es el movimiento que me representa. Nació en New York por ahí en los años 70. Consecuencia del racismo de porquería, sirviendo como una expresión para las minorías. Que estoy tirando para montarme en la ola. Preferiría pegarme un tiro con una pistola antes de pertenecer a su circo de jalabola y tener que pedir permiso para poder sacar una rola. Now everybody wanna be famous, hasta que llegue un label y les rompen el anus. Lo mío está en la calle, no en Twitter ni Facebook. Big Boss como Raymond, siempre Swift como Taylor. Soy Thanos en mi reino, Rodney Mullen en skateboard. Ustedes son whisky, yo un elixir como el Blue Label. Defiendo la mina con rimas cual Darin Peiro, porque cuando muere eso será lo único sempiterno. Los tengo en la palma de mi mano como Play-Doh. Le siembro veneno en el verbo como corne ciervo, que tierno. Pensaron que yo estaba compitiendo y solamente estaba utilizando un 22%. Presiento que por fin ha llegado el momento de que el rap latino brille sólido en el firmamento. Sonamos en la playlist de tu artista favorito, pero no bajan pa'l pueblito porque se les cae el cuento. La industria ignora que esta moda tiene un nicho. Lo maman porque creen que lo mío es un capricho. Sí, 280, perdona por lo dicho. Y dile a Nico Canadá que me puede mamar el bicho. No entiendo si según ustedes estoy mintiendo. ¿A qué se debe todo ese alboroto que me están haciendo? Los observo mientras se están divirtiendo con mi miembro, sintiendo que me están hiriendo y yo aquí riendo, jugando Nintendo, comiendo pollo teriyaki, mirando cómo me están dando tanta promo gratis. Ni a ti ni a tus colegas les alcanzaría el lápiz para escribir una canción que me pique tan fuera de ranking. Vendrán las generaciones siguientes y aún así seguiremos vigentes por lo trascendente. Sus vainas artificialmente inteligentes jamás podrán parar el mar de rap omnipotente. Ahora hay foráneos rebuscando en mi expediente. ¿Será que tienen vaina Paco complejo de teniente? ¿O tan picado que un artista independiente les pase por la cara el huevo a su mejor cliente? Total, ya nadie quiere arte, solo controversia. El dinero me empuja, pero me muevo por inercia. Ninguno está en poesía, ni en romance, ni en vivencia. Todo el mundo anda en joseo haciendo su diligencia. Cuando empezamos solo queríamos rimar. Vivencias, pensamientos, lo que queríamos contar. Se interpreta encima de un instrumental y no tiene parámetros ni reglas, solo ser original. La manera en que acomodas las palabras, el ingenio de las rimas, el mensaje del que hablas, hasta el tono de voz con el que la canción entablas, es lo que te hará diferenciarte de un rapero estándar. Con el pasar de los años varían los ritmos, pero duélale a quien le duela, sigue siendo hip hop. A veces el tema es social, a veces es recreacional. Lo más importante al final es que se vuelva un himno. Aquí van unas breves clases de rap para los supuestos número uno en el tag. Yo domino todos los estilos en verdad, pues soy el gordo más pesado del rap, tu profesor de hip hop. Graduado con honores y con mérito, con un posgrado en Chile y otro más en México. Así que chorro de brutos, ¿entendieron? Esto es lo que hay que tener para ser rapero.